Bueno, en primer lugar, es importante destacar que este grupo que nos reunimos a convocatoria del presidente de la mesa directiva, las comisiones y las juntas directivas de las comisiones que tenemos que ver con derechos humanos en el Senado de la República, en esta reunión con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en primer lugar se da en función de una vinculación con la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo organismo encargado de la materia de derechos humanos es precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que nos plantearon sus integrantes el día de hoy son una serie de preocupaciones y también una serie de preguntas que derivan de inquietudes planteadas durante todos estos días de trabajo en el país. De ahí que parte importante de las preguntas fueron a partir de expresar inquietudes que hay en las que se manifestaron en las distintas reuniones que ellos tuvieron. Así es como surgen todos estos temas que el senador Gil planteó y que contestamos de manera muy rápida, pues puesto que fue una reunión de muy poco tiempo. Ciertamente entregamos a través de la mesa directiva todo lo que hemos venido haciendo a partir también de nuestros compromisos vinculantes con esta convención americana y también cuáles son los retos, cuáles son los pendientes que están en proceso para atender las recomendaciones que el Estado mexicano tiene obligadamente que cumplir por esta vinculación. Obviamente, es importante destacar, como ustedes saben, que en este grupo de senadoras y senadores estamos de todos los partidos políticos y que en esta reunión, evidentemente, hay dos aspectos importantes a destacar. La opinión formal y oficial del trabajo concreto que ya participamos de alguna manera, mayorías que se integran para reformar la Constitución o para impulsar algunas leyes y por supuesto también las opiniones particulares que cada uno de nosotros tenemos sobre estos aspectos que bien pueden ser coincidentes con los otros colegas o no, pero esa es la diversidad de la pluralidad que está expresada acá. Me parece que los temas como se plantearon al principio por el senador Gil, efectivamente llaman la atención de las preocupaciones que esta Comisión Interamericana seguramente va a concretarlo en documentos en las próximas horas antes de que se vayan y recomendaciones expresas al Estado mexicano, del cual forma parte de manera preponderante el Congreso de la Unión y particularmente el Senado de la República. Me parece que es importante destacar que así se dio el proceso y que ciertamente lo que nos dejan es una serie de preocupaciones que debemos atender y que por supuesto también compartimos prácticamente todas ellas y tendremos que ponernos de acuerdo para cumplimentarlas. Eso sería lo que tendría yo que mencionar a partir de esta pluralidad. Creo que es importante que también mi grupo parlamentario, independientemente de que soy presidenta de una comisión que tiene que ver con la materia, pues entienda que la pluralidad es algo sine qua non en los trabajos del Senado y que, por supuesto, esto no quiere decir que hayamos llegado todos unidos con el mismo enfoque. Tenemos distintas opiniones, pero me parece que la parte más importante tiene que ver con que asumimos las preguntas, contestamos y sabemos que tenemos un agente pendiente en la que tendríamos que trabajar y poner en primerísimo lugar el interés superior de nuestro país y de la sociedad mexicana. ¿Sería cuánto?